Buenos días a todas y todos. Son las 12 y 2 minutos y os queremos dar la bienvenida a este tercer momento, ¿no?, de nuestro ciclo formativo, respuestas contra el COVID, ¿no? Y si recordáis, el primer día estuvimos hablando de lo que estábamos aprendiendo del impacto de la COVID con un estudio que presentó el INICO. Y también hablamos de los dilemas y los aspectos vinculados con ese momento que estábamos viviendo y que seguimos viviendo, que tiene que ver con los procesos de vacunación, dilemas éticos. En el segundo espacio que tuvimos, estuvimos hablando del impacto en el bienestar emocional, distintas herramientas, estrategias para poder afrontar de manera eficaz a las personas, a los profesionales, a las familias, y hoy tenemos otro temazo, que es cómo construir propuestas de apoyo en contextos naturales. Va a ser ya un año, ¿no? La semana que viene cumpliremos un año de la aparición de la COVID en nuestras vidas, y hay muchas lecciones que algunas están aprendidas y otras están por aprender. Y ese equilibrio entre la seguridad sanitaria, las propuestas de hábitos de defensa ante la COVID, también tienen que tener respuestas vinculadas a cómo ir recuperando nuestras vidas, cómo ir recuperando los apoyos, cómo esos apoyos los podemos dar mejor. Y los apoyos en contextos naturales era un reto hace un año para el proyecto de plena inclusión muy importante. Era ese tránsito entre servicios fuera de la comunidad, centros que dan apoyos dentro de sus muros, a construir buenos apoyos con proyectos de vida en la comunidad, ¿no? Y ese reto ahora es mayor. Y por tanto, la idea sería no rendirnos ante la COVID y ante las dificultades, y en todo caso reforzar la respuesta que tiene dar apoyos en la comunidad seguros y donde retomemos nuestra vida. Para ello contamos con personas que nos van a regalar su experiencia, nos van a regalar su conocimiento, vamos a poder aprender de ellas y con ellas, y en ese sentido quería daros las gracias, ¿no? Personas que vienen de muchos lugares distintos, que vienen de Cataluña, de Dincat, que vienen de Castilla y León, de Valladolid, que vienen de las Islas Canarias, que estamos en otros lugares, y es verdad que siempre encontramos una especial agradecimiento, tenemos un especial agradecimiento a esa construcción compartida y aprendizaje común que es la mejor manera de salir adelante. Y esto de los contextos naturales, yo creo que para nosotros tiene que ser algo atractivo, algo que nos seduzca,
Tenemos que tener habilidades para hacer esa artesanía de colocar a las personas donde les corresponde y hacerlo de manera, pues casi mágica, diría yo, ¿no? Esa magia, ¿no? En la cual, pues, la sorpresa, el encontrar que hay cosas que son posibles y que pensamos que cómo se van a hacer, pues yo creo que nos tiene que inspirar. Y para eso, uno de los primeros regalos de la mañana es, y tengo el gusto, de presentar al mago Belchi, ¿no? Nosotros le conocemos al mago Belchi en otros contextos, en otros entornos. Es compañero de causa, compañero en DINCAT, pero hoy nos va a sorprender. Y yo le quiero agradecer especialmente que nos ofrezca esta oportunidad, que también es la oportunidad de conocer a las personas complejas, en roles distintos, con capacidades escondidas. Así que sin más, abrimos un seminario que yo creo que va a ser precioso, con un regalo que Belchi nos trae. Belchi, somos todos tuyos. Muchas gracias. No, 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 Miguel Ángel, hoy no vamos a hablar de calidad de vida, hoy vamos a hablar de apoyos en contextos naturales. Ya, sí, son dos conceptos que a lo mejor. Hola, hace mucho que estés aquí. Sí, ya, pues. Hola, hola, soy el mago, y tengo cosas personales que le vamos a hacer, pero también tengo cosas con las que hacer magia. Y es que hoy me han invitado a hablar de los apoyos en contextos naturales utilizando magia con cartas, cartomagia. Para ello necesitaré, evidentemente, una baraja de cartas como la que estáis viendo, que me imagino que aquí todo el mundo más o menos conoce, ¿no? Picas, corazones, tréboles, diamantes, ¿sí? Bueno, en cualquier caso, si alguien tiene dudas, pues bueno, que le pregunte al espectador o la espectadora que tenga al lado, ¿vale? No hay ningún tipo de problema. Veréis, desde hace ya bastante tiempo que las personas que nos dedicamos al ámbito social y trabajamos con personas con discapacidad intelectual, sabemos que no tiene mucho sentido hablar de este colectivo si no hacemos participar a estas personas. Si no escuchamos su voz, si no les damos protagonismo. Yo, para hacer magia, necesito mis protagonistas. O sea que si me permitís, no, no, no tardo, no voy a tardar demasiado, de verdad. Las busco, pero las voy a buscar yo de esta manera. Así, así, así. Mira. Y las de corazones. El de picas. Vamos a por el tercero. A ver qué tal. A ver, Miguel Ángel, ¿me ayudas un poquito? Mira. El de diamantes. Qué bueno, ¿no? Nos falta uno. Que a ver si lo encuentro. Con este tacto prodigioso, yo creo que el cuarto as que nos falta es este de aquí. Espera, que a lo mejor puedo arreglarlo. A ver si así. Yo creo que sí, ahora sí, el de tréboles, que es el que me faltaba. Gracias. Voy a guardar el resto de las cartas, ¿vale? Las voy a dejar aquí guardaditas en el estuche, que es donde tienen que estar. Y vamos a hacer alguna cosita con estas cuatro cartas, con estas cuatro protagonistas. Bueno, normalmente los magos y magas, bueno, solemos hacer algún juego con pocas cartas, ¿no? Como sería este caso. Pero, bueno, yo soy uno de esos magos, ¿eh? Pero esto hoy a mí me da un poquito de pena. Y es que pienso, ¿por qué tengo que separar a estas cartas del resto? ¿No? Tiene sentido. Porque yo qué sé, por ejemplo, si mezclo un poquito estas cuatro cartas
y quiero saber cuál es la que me ha quedado arriba, qué es lo que debería hacer. Lo que hemos hecho toda la vida, ¿no? Es, le doy la vuelta y ya está. En este caso, diamantes. Si quiero saber cuál es la carta que me queda abajo, ¿qué hago? Pues le doy la vuelta a todo el paquetito, ¿no? Y la miro. En este caso, pues, tréboles. Pero claro, yo lo que me pregunto es si esto tiene algún tipo de sentido. Creo que no. Creo que si estas cartas estuvieran junto al resto, las cosas podrían ser un poquito distintas. Y a lo mejor, podríamos darle la vuelta a las cartas solo con la imaginación. ¿Qué sé yo? Picas. Hacemos así. Y se giran las picas. Claro, esto lo podemos hacer también con el resto de cartas. Corazones. Hacemos así. Y se gira la de corazones. ¿No es bonito? Claro, hacer lo que hemos hecho siempre pierde un poco el sentido. Si podemos hacerlo solo con la imaginación, tréboles. Se da la vuelta. Es maravilloso. Fijaros bien, hasta ahora hemos girado picas, corazones y tréboles. Nos faltaría diamantes. Correcto. Dejadme que insista. Si las protagonistas están separadas del resto de las cartas, no funciona. Por mucho que lo intente, no pasa absolutamente nada. La magia solo se produce si estas cartas están junto al resto. Diamantes. Y esta vez sí, los diamantes se dan la vuelta, al igual que corazones, tréboles y picas. Muchas gracias. Estas cuatro cartas las vamos a dejar aquí guardaditas con el resto, que es donde tienen que estar. Y yo voy a explicaros algo ya para ir terminando este ratito, ¿no?, que estamos pasando. Y es que cuando me pidieron que hablara de los apoyos en contextos naturales y lo relacionara con magia, bueno, yo enseguida acepté. Rapidísimo. No lo dudé. Lo que pasa es que unos minutos después me di cuenta que a lo mejor el desafío era bastante grande. Bueno, yo no sé si voy a salir airoso de este desafío o no. No lo sé, la verdad. Lo que sí sé es que quiero regalaros algo, ¿no? Me gustaría que cuando finalizara este día y marcharais a casa, bueno, que la mayoría ya debéis estar en casa ahora mismo, me gustaría que al acabar la jornada todos y todas tuviéramos algo dentro que, si a lo mejor pues no está, nos acompaña siempre, sí que esté durante mucho, mucho tiempo, ¿no? Es un regalo que quiero haceros. Y para ello, bueno, voy a utilizar pues unas tarjetitas blancas, ¿no?, que van a simbolizar pues lo que yo quiero, necesito que hagáis por mí. Y es, bueno, ni más ni menos que dejéis vuestra mente completamente en blanco. Que la vaciéis de contenido. Que os deshagáis de ideas preconcebidas que podáis tener. Como si no hubierais aprendido nunca nada, ¿no? Como si, no sé, como si vuestro conocimiento fuera un lienzo blanco en el que yo pudiera escribir. De manera que yo, si os dijera que cuáles son los buenos apoyos, vosotros me pudierais decir que son los apoyos en contextos naturales. Estos apoyos, bueno, déjame que insista, ¿eh? Los buenos son los que se producen en contextos naturales. Claro, no hay que ser muy avispado o muy avispada para imaginar lo que va a suceder a continuación. Dejadme que lo repita. Los buenos apoyos son los que se dan en contextos naturales. ¿Sí? Yo os pedía que vaciarais vuestra mente
que la convirtierais en un lienzo blanco para que yo pueda escribir en él que los contextos, los apoyos buenos son los que sean en contextos naturales. Y ahora sí, hasta pronto. ¿Qué te ha parecido, Miguel Ángel? Bien, ¿no? No ha quedado mal. Una cosilla, pero... ¿Cómo? ¿Que no has visto nada? Claro, si estabas boca abajo. Qué tonto. Muchas gracias. Muchas gracias, Belchi. La verdad es que un verdadero placer, ¿no? Hemos disfrutado un montón, ¿no? con esta apertura a través de la magia, con esta apuesta mágica, ¿no? Por los apoyos en contextos naturales, donde efectivamente vamos a ver que tenemos que tiene mucho que ver con partir de esas ideas en blanco, ¿no? Con quitarnos esas ideas, a veces esas ideas preconcebidas o esos prejuicios que podemos tener. Un verdadero placer, como siempre. Vamos a dar paso ahora a la mesa de experiencias, donde vamos a conocer de primera mano qué significa esto de apoyos en contextos naturales, ¿no? Y lo vamos a conocer de primera mano porque para ello vamos a preguntar a las protagonistas, ¿no? Y vamos a ver qué implica en sus vidas, qué impacto puede estar generando en las vidas de las personas con discapacidad y en la vida de sus familias, ¿no? Y para ello vamos a contar con tres experiencias de lujo, mágicas incluso, diríamos con permiso de Belchi, ¿no? Vamos a oír a Cerezade Moreno, a Candelaria Pacheco y a Maite Gavilán, ¿no? Como expertas por experiencia. Entonces, vamos a comenzar por Cerezade. Cerezade es una mujer que pertenece al equipo de líderes de asistencia personal y participa de manera activa, con plena inclusión, en la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad. Hoy está con nosotros para abordar el tema de qué son los apoyos en contextos naturales. Cerezade, ¿qué son para ti los apoyos en contextos naturales? Para mí los apoyos en contextos naturales es tener una persona en la que puede, con la que yo poder hacer mi vida y no tener que depender de un centro. ¿Qué crees? Porque cuando comentábamos, ¿verdad? Cuando hablábamos preparando la intervención, hablabas de que podía darte incluso más libertad, ¿no? El poder tener este tipo de apoyos. Me puede dar incluso más libertad, puedo salir, puedo hacer cosas en mi comunidad y puedo tener más enriquecimiento personal. Claro. Tú además, Cerezade, eres miembro del equipo de líderes de asistencia personal y demandas en concreto, ¿no? O se pueden demandar muchos apoyos en contextos naturales, o todos los apoyos en contexto natural, pero demandas uno de manera especial, ¿verdad? ¿Cuál es aquel que demanda? El tema de la asistente personal. Claro. Claro. ¿Por qué crees que es importante que todas las personas tengan apoyos en la comunidad? Porque así podemos nosotros decidir por nuestra vida y no estar en un centro, que en un centro pues no se puede decidir como se quiere, porque hay que cumplir unas normas muy cerradas y ya tenemos la vida nosotros bastante complicada, como encima. Tener que cumplir con esas normas tan cerradas, ¿no? Yo creo que es importante que tengamos nuestra vida en la comunidad y donde nos hemos criado desde siempre. Claro, ¿y qué cambios crees tú que habría en tu vida, ¿no? Si tuvieras esa asistencia personal que demandas? Pues un cambio muy, muy bueno, porque a nivel emocional sería muchísimo mejor. ¿En qué crees que te podría...? Y también para mi familia sería mucho mejor el que tuviera el asistente personal, aparte de para mí.
Porque ¿en qué crees que te podría apoyar más una asistencia personal? Pues salir a comprar, en hacer cosas en mi casa, en si quiero organizar alguna salida familiar, en todo, casi todo. Oye, y decíamos también, porque claro, hay veces que todo este tema de los apoyos en contextos naturales, apoyos en la comunidad, se ve como más difícil, ¿no? cuando se trata de personas con más necesidades de apoyo. Pero, ¿tú crees que es importante también para las personas con más necesidades de apoyo? ¿Qué les podría aportar? Muchísima calidad de vida. Y también me gustaría decir pues que aquí en Las Palmas no lo hay. Claro. ¿Y cómo crees, quiero decir, que decíamos de esa manera, en esa aportación que puede hacer, ¿no? para la calidad de vida de las personas, ¿no? ¿Crees que es importante que las personas con discapacidad tengan más o menos necesidades de apoyo, pues se las vea en la sociedad y no solo se las vea, ¿no? Sino que hablamos de que contribuyan y que formen parte de ella? Exacto. Es súper importante. Claro. Digamos que decíamos, ¿no? Que como cualquier otra persona, ¿no? Que también. Sobre todo también lo que yo veo es un poco pues que aquí pues no hay nada y se debería reivindicar. En Tenerife sí sé que hay algo y aquí en Canarias no hay nada. Y sí es algo que cada vez lo veo con más necesidad, ¿no? El que haya que reivindicar que aquí en Las Palmas pues haya asistente personal y claro. mi vida cambiaría y ahora mismo pues me está costando, estoy a gusto pero todavía me está costando y sé que si tuviera un asistente personal me costaría menos. Claro, me sentiría peor. Te sentirías mejor. Y si tuviera un centro me sentiría peor. O sea, me sentiría peor persona y tendría menos, o sea, tendría más conductas que no fueran mías. ¿Qué les dirías, Serezade, a las personas que están escuchando y precisamente, ¿no?, en esa demanda, ¿no?, bastante explícita que haces en caso concreto de la asistencia personal, pero en cuanto a, de manera más general, de los contextos de los apoyos en la comunidad, ¿no?, ¿qué les dirías a aquellas otras personas con discapacidad que te pueden estar escuchando, a aquellas familias o a aquellas incluso organizaciones? ¿Qué les dirías? Pues a los que lo llevan ya, que lo están haciendo bien, y a los que no, pues un empuje para que eso se haga, porque entiendo que es importante que se haga. Sería una buena herramienta para nuestra calidad de vida. Claro. ¿Y a las otras personas con discapacidad que puedan estar escuchándote, qué les dirías? Que mucho ánimo y que lo vamos a conseguir. Eso está fenomenal. Por supuesto, esa visión optimista se deja de conseguirlo, ¿no? Pero hablábamos incluso también de conseguirlo y decías, pero no, en algún momento decías, pero ¿cuándo lo vamos a conseguir, ¿no? Es decir, eso también, que el tiempo pasa y cada vez pues lo voy notando cada vez más. Yo tengo ya 33 años y cada vez voy notando más que necesito el tener esos apoyos. Cada vez que va pasando el tiempo, me voy notando con más rabia, porque actualmente pues dependo mucho de mis hermanos, de mi madre, y me gustaría tener mi vida. ¿Crees que esos apoyos que pudieran darse a través de la asistencia personal o otro tipo de apoyos contribuiría también o ayudaría, ¿no?, a que tu familia también pudiera desarrollar su vida igual que tú puedes desarrollar tu vida, ¿no?, con ellos?
Exacto. Sí. Fenomenal, Serezade. Pues no sé si quieres comentarnos alguna cosita más que se nos haya quedado en el tintero y que tú quieras aprovechar ahora para comentar. Pues en principio sí que es verdad que creo que no. Sí que quiero que tengan claro que la vida pasa y que esto no puede ser solamente un curso y ya está, sino que cada vez pues se lleve más a la práctica, ¿no? Que no sea solamente un día y se quede ahí, sino que cada vez pues se lleve más a la práctica. Y sí me gustaría pues que estemos todos juntos, no sentirnos solas. Muchas gracias, Serezade. La verdad es que muy, muy potentes y muy impactantes, lógicamente, puesto que hablamos de tu propia experiencia, ¿no? de tu vivencia y de esas demandas que son claramente, bueno, extrapolables a otras muchas personas que realizan demandas similares, ¿no? Y que efectivamente pasan por un avanzar todos juntos, seguir avanzando, que no dependa tanto del contexto en el que puedas vivir o no, el hecho de que puedas tener esos apoyos o no, sino que todos podamos tener, o todas las personas con discapacidad y todas las personas en general podamos tener esos apoyos en contextos comunitarios, y además que vayamos avanzando, que como decías, la vida sigue, el tiempo corre, ¿verdad? Y van pasando los años, ¿no? Pues muchísimas gracias, Serezade, por compartir con nosotros tu visión y tu experiencia. Vamos a dar paso a continuación a otra experiencia de lujo y vamos a conocer y a escuchar a Candelaria Pacheco Díaz, o como ella nos dice que le conoce todo el mundo, a Lala. Lala vive en Probosco desde noviembre de 2016 y nos comenta que desde ese momento su vida cambió muchísimo. Es autogestora, miembro del equipo de transformación de la organización y tiene una tarea muy importante en la entidad, que es hacer de portavoz de las personas con discapacidad intelectual de las viviendas de Probosco, principalmente de aquellas que precisamente tienen dificultades de comunicación y más necesidades de apoyo. Así que Lala, cuando quieras, te escuchamos. Buenos días a todos. Mi nombre es Lala, aunque muchos ya me conocerán. Estoy aquí en nombre de todas las personas con discapacidad de Probosco. Voy a contarles una vez más cómo el proyecto En Mi Casa nos ha cambiado la vida a mí y a mis compañeros. Contarles cómo quiero vivir, cómo las personas con discapacidad quieren vivir. No es nada nuevo. Queremos vivir como el resto de las personas. Es una cuestión de derecho. En Probosco, hace 20 años, ya había claves visuales. Se usaban metodologías centradas en la persona. Se favorecía la toma de decisiones diarias. Se hacía apoyo activo, sin saber que unos años más tarde se convertiría en algo tan importante. Se participaba en la comunidad, pero seguíamos sin ser comunidad. Porque todo eso lo hacían mis compañeros en un entorno de residencia, con uniformes blancos, sin intimidad, con materiales y lenguaje muchas veces infantil. Mi amiga Elsa, que ahora vive en una vivienda inclusiva en la comunidad, con 4 amigas más, lleva más de 20 años en Probosco, casi los mismos que la entidad. Ella siempre ha estado en todos los fregados, disfrutando de lo que le gusta, con los mejores apoyos, pero sus necesidades físicas y emocionales, sus sueños han ido cambiando a lo largo de los años, y lo que antes era escalar se convirtió en una habitación para ella sola, con su tele y su mando. Ella nos lo cuenta. ¿Cómo estás?
Mira, ¿sabes por qué estoy aquí hoy? Para grabar, de verdad, que lo hablamos por teléfono. Sí, vamos a hablar de nuevo. Creo que se oye muy bajito el vídeo, ¿no? No sé si podemos subir el audio. Sí, ¿estás bien? ¿Se oye mejor ahora? Porque ahora, ¿dónde vive? ¿Con quién? Lala, perdona, no sé si habéis dado a compartir. Todas tus compañeras duermen solas, ¿verdad? Sí. Maribel, Dino, Sofía. A que no sé si habéis puesto compartir audio a la computadora. No lo estaban escuchando. Muy bajito, por eso, que a lo mejor si dejáis de compartir y volvéis a compartir, pero acordaros de poner el botoncito de audio de la computadora. Vale, si no, de todas maneras, si lo quieres poner tú y así nos aseguramos de que... Venga, se... perfecto, pues lo pongo yo. Adelante, voy yo con el vídeo. Perfecto. Venga. Uy, ahora yo no le he dado a compartir audio, perdóname. Venga. Yo también. Venga. ¿Cómo estás? En un ambiente superior. Muy bien. ¿Estás bien? Sí, me conviene. Mira, ¿sabes por qué estoy aquí hoy? Voy a grabarme. Para grabar, de verdad, que lo hablamos por teléfono. Hablar de Probosco. Sí, vamos a hablar de Probosco. Muy bien. Vamos a hablar de cómo ha cambiado tu vida, ¿verdad? Va bien. ¿Estás bien? Porque ahora, ¿dónde vives? En Osa Mayor. En Osa Mayor. ¿Con quién? Con mi compañera, al lado de Isa. Mónica vive al lado de Carmita. La habitación de Mónica está al lado de la de Carmita. Todas tus compañeras duermen solas, ¿verdad? Sí. Maribel al lado de Isa. Qué bien. Mi compañera. Ah, pues mira, ahora la vamos a felicitar. Claro. Aprovechamos. Mira, Elsa, y antes de vivir aquí, ¿dónde vivías tú? Broca. En Probosco. Hace muchos años que llegaste, ¿verdad? Hace 8 años. Por lo menos, unos 20. Y las plantas. También estuviste allí, ¿verdad? Mire, cuando llegaste a Probosco, había monjas, ¿verdad? Sí. Y santos por todos lados. Santos. ¿Y qué hacías tú con las chicas? Hacías el barro. Hacías manualidades, barro. De barro. Pintabas. Muy bien. ¿Y tú te acuerdas cómo eran las habitaciones antes? Que habían un montón de camas. De camas. ¿Con quién dormías tú? Con Dolores, pero no me gustaba. Por el chido. Después me lleva a mí. Que mira, me voy. Dolores. Te querías ir porque Dolores chillaba, ¿verdad? Después me voy a ser mayor, perdona. ¿Y estás mejor entonces ahora sí, aquí? Sí, sí. ¿Estás más tranquila? Después, yo me acuerdo que quería contarle. Uh-huh. Mira, Dolor, ¿verdad? Pues me voy a su mayor. Muy bien. Le dijiste a las chicas que allí hacía mucho ruido, había mucho ruido, y que preferías vivir aquí, ¿verdad? Mira, Dolor, ¿verdad? Para su mayor. Mira, y aquí no haces manualidades, ni barro, ni nada, ¿no? Quiero hacer punto de cruz. Ah, ¿quieres aprender a hacer punto de cruz? Porque lo tengo. ¿Qué haces tú en la casa todos los días? ¿Qué te gusta hacer aquí? Hacer las camas. ¿Haces tu cama? Limpiar la mesa noche. ¿Qué más? Mira la guagua. ¿Y en la cocina? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Pero la loza. ¡Qué bien! El otro día Jessica estaba cagada. Por él, me dio el saque de él. Cuando me cumpleaños. Me di aquí. Me lo quitaba Elvira y Jessica. Qué bueno, Elsa, que cuando te pasan esas cosas tienes a personas que te apoyan y están aquí contigo, ¿verdad? Te apoyo. Muy bien. ¿Tienes vecinos, Elsa? Sí, a los míos. ¿Y qué tal? ¿Son simpáticos? Bien. ¿Sí? Cariñosos. ¿Te ayudan? Sí, abrir la puerta. Ah, qué bien, te abren la puerta.
¿Y te gusta tener vecinos? Sí. Para terminar, ¿a ti te gustaría contarles a las personas que te van a escuchar mañana cómo crees tú que deberían vivir las personas con discapacidad? ¿Tú crees que las personas con discapacidad deberían vivir en un centro o en un piso? En un piso. ¿Y por qué en un piso, Elsa? Porque a mí. Porque es mejor. Más mejor. Vives mejor aquí, ¿verdad? Sí, más que antes que en Broma. Antes estaba aburrida. ¿Antes estabas más aburrida? Sí. Ah. Ella me lo dijo un día, cuando estaba en el frente, que estaba aburrida. Mi niña me lo dijo otra vez, que estaba más mayor. Qué bien, y aquí no te aburres, ¿no? No, no. Bueno, ¿te quieres despedir? ¿Sí? Selena. Muchas gracias, Elsa. Adiós. Lo que parece tan normal aún no lo es del todo. Y podemos decirles con datos, cosas que creemos que son importantes. ¿En qué ha cambiado mi vida? La de Elsa, la de Julia, la de Mercedes. Pues ahora hay mayor bienestar emocional, menos problemas de conducta, más participación social, relaciones vecinales, una atención más individualizada, ratios más bajas, menos tiempos de espera, más planes de participación, toma de decisiones constantes en todos los procesos de nuestra vida, menor posibilidad de contagio en épocas de pandemia, intimidad, menos ruido. Ellos son Milagro, Lolo, Carmen Dolores, Carmen, Marta, todas personas con grandes necesidades de apoyo. No saben qué son las evaluaciones de calidad de vida. Desconocen la lucha para que sus grandes necesidades de apoyo no sean un impedimento. Quizás tampoco sepan que a una casa, al espacio, hay que unirle profesionales formados y comprometidos, una organización fuerte, apoyos económicos de las administraciones, mucha gestión, metodologías de apoyo centradas en la persona. Pero lo que sí saben es que esa puerta es la que abre su casa, su vida, su derecho a ser y estar en la comunidad, como el resto. Todo eso que han leído y escuchado, en definitiva, que no debería contemplarse. Otra manera de vivir. Muchas gracias. Muchas gracias, Lala. Muchas gracias por contarnos esta experiencia maravillosa que habéis desarrollado en Probosco y por ser la portavoz, ¿no?, de tus compañeras de Probosco y que están y que han vivido, ¿no?, ese proceso de transformación, ¿no?, hacia las viviendas en la comunidad, en este caso dentro del proyecto Mi Casa, pero sobre todo por el impacto que ha generado en sus vidas, ¿no? El poder hacer al final lo que ellas quieran con su propia vida, es decir, ser al final, Serezade lo decía antes también, o lo dijo, no sé si lo has llegado a decir Serezade, pero por lo menos sí que lo vimos, el ser dueñas de su propia vida, ¿no? El tener opciones para poder al final decidir, en este caso, dónde vivir, ¿no? Y si se decide que se quiere vivir en una vivienda, el poder vivir en una vivienda en la comunidad. Muchas gracias, por tanto, Lala, y a todas tus compañeras también de Probosco. Vamos a dar paso a la última experiencia, y para eso vamos a contar con Maite Gavilán. Maite es madre de un niño con necesidades educativas especiales que además presenta dificultades en la conducta y lleva muchos años luchando por asegurar su hueco entre los demás niños y niñas de su edad. A lo largo de estos años ha vivido todo tipo de situaciones,
pero hoy nos interesa mucho tu mirada sobre los otros. Tú sueles decir que si tu hijo no estuviera con el resto, no existiría y estaríamos perdiendo la oportunidad de que una generación entienda lo que significa la diversidad. Maite, ¿puedes explicarnos un poco esta idea? Hola, mi idea es pues, que Hugo no solamente aprende de los demás, sino los demás aprendemos de Hugo. En la clase de al lado no puede existir un chico de 14 o 15 años sin saber lo que es el autismo, pues porque el día de mañana puede ser médico, puede ser psicólogo, puede ser profesor, puede tener un hijo con discapacidad, y es que estamos aquí, tenemos que hacernos visibles. Al principio, pues claro, a todo el mundo le puede chocar, pero cuando ya lo ves día a día, es una normalidad. Y enseñan un montón de cosas. Para empezar, la maldad no existe, tienen una capacidad de querer vivir la vida al minuto que nosotros con nuestra vida olvidamos y nos perdemos. ¿Crees que es importante para tu hijo estar, por tanto, en entornos que son los naturales para su edad? Son fundamentales. La pregunta es, ¿por qué no debería estar? Si soy igual, somos iguales. ¿Por qué no vamos a estar? ¿Protegemos a alguien o nos protegen a nosotros? ¿Por qué? Queremos a nosotros, a Hugo, una de las cosas que más le gusta en el mundo es viajar, ir a hoteles, restaurantes, disfrutar de una vida social y eso. ¿Por qué tengo que quitárselo a Hugo? No es justo. Hugo debe estar donde sea feliz. Claro, decías también que... O sea, que por qué no, ¿no? Y que realmente, pues, si no los demás también nos perderíamos aparte, ¿no? ¿Y qué crees que hace falta? O sea, ¿crees que a día de hoy el entorno comunitario en sí mismo, ¿no? Está preparado para recibir esa diversidad, ¿no? ¿O qué crees que se necesitaría, ¿no? Para avanzar en las posibilidades de acoger precisamente esa diversidad como un valor, ¿no? Realmente en el colegio ahora es muy difícil que a alguien no le permitan estar. El problema se da cuando hacemos el salto a la siguiente etapa. A los 14 años tenemos problemas en todo. Cambiamos de pediatra a médico, cambiamos a un instituto en el que lo fundamental es la convivencia, creo yo, que deberíamos y desarrollar autonomía, determinadas cosas. Y estamos enfocadas en la educación de una manera muy dura para ellos. El sistema no les ayuda. Entonces, realmente, ¿qué necesitamos? Pues medios. Esto significa, pues, a lo mejor más personas de apoyo, cambiar un poco. Los profesores tienen que formarse, porque a mí no me vale eso de yo no sé tratar a tu hijo, pues aprende, porque hay mil Hugos. ¿Por qué se tiene que ir él y no vais vosotros? Es que está todo el sistema diseñado a no encajas, pero es que claro, es que no me lo habéis puesto fácil. ¿Cómo va a encajar? ¿Qué herramientas me dais para que esto encaje? Ninguna. Entonces, me niego a irme. Cambiar. Porque es nuestro derecho. Es importante lo que comentas. Además, decimos, tú hablas de por qué, de cómo hacer que encaje, ¿no? Y siempre decimos que realmente, efectivamente, en la línea en la que tú dices, no se trata de encajar, ¿no? Es decir, no se trata de meter a nadie en una caja concreta, que es algo que usamos muchas veces cuando hablamos de transformación, ¿no? Es decir, no se trata de encajar a nadie, sino de generar, ¿no? Decías ese contexto que en sí mismo sea inclusivo, ¿no? Es decir, que en sí mismo permita que estemos todos, ¿no? Y eso, pues, lógicamente, pues, implica poner en marcha, ¿no? Una serie de acciones y una serie de, bueno, de recursos y de abrir esas posibilidades, ¿no? Maite, además, escribes en un blog. Que con tu permiso, ya que nos lo has dado, lo vamos a poner en el chat por si alguien también quiere acceder a él. Entonces, no sé si quieres comentarnos alguna cuestión que se nos haya quedado fuera y que quieras aprovechar para comentar ahora. Bueno, simplemente que estamos aquí, tenemos el mismo derecho a estar en la vida y nos vamos a agarrar como podamos en ella. Y si no hay medios, que los crean, que se hagan directamente. Nosotros somos iguales, tenemos el mismo derecho y no hay que encajar, sino simplemente herramientas, poner herramientas
no es darnos algo extra, es lo que necesitamos, es igualdad. Entonces, estamos aquí, queremos ser visibles y no nos vamos a esconder. Muchas gracias, Maite. Nos quedamos con esas palabras de, efectivamente, queremos igualdad, ¿no? Y ser visibles. No hay por qué meter a nadie en ninguna caja, ¿no? No hay por qué encajar, hay que generar esos contextos que precisamente permitan que todos estemos ahí en igualdad, ¿no? Muchas gracias, Maite. Y bueno, y muchas gracias también ya de nuevo a Serezade y a Lala, porque es verdad que resultan muy impactantes y muy potentes vuestras visiones, vuestras vivencias y al final hablamos de estar, hablamos de visibilizar, hablamos de participar y por supuesto de contribuir al final en una sociedad que, bueno, que en sí misma es plural y diversa, ¿no? Y en la que por supuesto no hablamos de que las personas con discapacidad puedan sacar algún beneficio de esa participación y contribución, sino que es el punto de vista probablemente sea al revés, ¿no? En el que toda la sociedad saca beneficio precisamente y puede aprender de poder estar todos incluidos, ¿no? Y ahora, bueno, pues tras estas vivencias tan, tan mágicas, como decíamos al principio, vamos a intentar aterrizar en los cómos, ¿no? En ver cómo desde las organizaciones, ¿no? Desde el propio sistema, podemos dar respuesta de alguna manera a estas demandas, ¿no? A estas realidades que nos habéis planteado tanto Serezade como Lala como Maite, ¿no? Y para ello vamos a contar con Ruimán Tendero. Ruimán lleva 25 años trabajando en diversos servicios de apoyo a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y participa con plena inclusión en distintos equipos de trabajo, tanto a nivel autonómico en Canarias como a nivel nacional. Él es director de Atención y Apoyos a la Diversidad en Autismo Tenerife, que es un proyecto que ofrece apoyos exclusivamente en contextos naturales de las personas. Así que Ruimán, cuando quieras, te escuchamos. Buenas a todas. Para mí es un placer compartir hoy este espacio. En primer lugar, agradecerles mucho a Serezade, a Lala, a Elsa, a Maite, habérmelo puesto tan difícil como para contar algo que vaya más allá de las ricas experiencias en primera persona que han tenido. Pero bueno, lo voy a intentar. Voy a compartir. ¿Se ve? Vale. Quería empezar, y dado que estamos hablando de la respuesta al COVID, a todo esto que está sucediendo y nos ha sucedido, con algunas reflexiones que tienen que ver con lo que nos ha enseñado esta pandemia, este confinamiento, en relación a los contextos y a los apoyos a las personas. Probablemente haya muchas reflexiones más, pero bueno, algunas de ellas las quería compartir con ustedes. Por un lado, los contextos más personales, naturales y cercanos han demostrado ser más seguros. Y de esto tampoco es necesario que les hable mucho, ¿no? Todos tenemos experiencias de grandes brotes en recursos residenciales que han afectado de manera significativa a la salud e incluso a la vida de muchas personas. Por otro lado, los contextos naturales favorecen el disfrute del tiempo libre y del ocio. Hay un estudio realizado por Plena Inclusión y el INICO, encabezado por Patricia Navas y Miguel Ángel Verdugo, entre otros, que hablaban, por ejemplo, que las personas mayores de 44 años que están en recursos residenciales han echado muchísimo más de menos actividades que tuvieran que ver con el disfrute del tiempo libre y el ocio que aquellas personas que han pasado el confinamiento en su hogar y con su familia. Por otro lado, la red de apoyo en los contextos naturales puede ser mucho más potente. Cuando uno vive en los espacios cercanos, en el barrio, en la comunidad, en los espacios donde interactúo y tengo conexiones con otras personas, eso es la mayor fuente para generar una red de apoyos mucho más potente para las personas, porque genera evidentemente más conexiones que otro tipo de contextos. Otro tipo de contextos también alejan a las personas de lo que más valoran. Hablan los estudios también de que una de las cosas que más valoran las personas es
tener relaciones, compartir tiempo con la familia y amigos, ¿no? Los contextos naturales, incluso el confinamiento y muchas familias, desde la experiencia que nos trasladan, no en todos los casos, pero sí en muchos casos, han tenido la experiencia de compartir tiempo con sus familiares durante el confinamiento, y eso les ha ayudado a acercar la relación, a conocerse más y establecer vínculos más fuertes que los que tenían, ¿no? Y las personas con discapacidad también nos comentan que eso lo valoran, y este tipo de contexto favorece evidentemente el contacto con aquellas personas a las que valoramos que estén en nuestra vida. Facilita que todas las personas apoyen y contribuyan a la vida de la persona, y esto es un aspecto también muy importante. Para contribuir a la vida de otras personas o para recibir apoyos de otras personas, tenemos que estar con otras personas. Y los contextos naturales, la comunidad, es el espacio donde todas esas cosas ocurren. Es difícil que las personas con discapacidad también, hablando en particular de ellas, puedan contribuir a construir la comunidad si no están y participan de esos contextos, ¿no? Sin duda, los contextos naturales son el mejor lugar para disfrutar de los derechos y el único que posibilita la plenitud de los derechos, porque la vida está en los entornos que yo he decidido vivir, en los entornos que me hacen feliz, en los entornos donde puedo tener esos vínculos y conexiones. Solo en esos lugares puedo disfrutar de un gran derecho fundamental, de todos los demás también, que es tener el control y el poder de decidir dónde quiero que mi vida transcurra. Por ese motivo, tenemos que definir qué son los contextos naturales. Lo podríamos definir de esa manera, ¿no? Son aquellos lugares, oportunidades, relaciones, vínculos y actividades donde he decidido que mi vida tenga lugar. Y este he decidido, digamos que es la parte casi más importante para definir lo que es un contexto natural. Si los lugares, oportunidades, relaciones, vínculos y actividades donde he decidido que mi vida tenga lugar son los contextos naturales, les hago una pregunta y se las dejo para reflexionar: ¿qué es una institución? ¿No? Una institución probablemente sea todo lo contrario a esto. Y donde he decidido que mi vida tenga lugar, con los apoyos que me hayan permitido tener experiencias satisfactorias en diversidad de contextos para poder elegir, ¿no? Porque podemos caer también en la trampa que una institución también puede ser un lugar que elija la persona. Habría que preguntarse en qué medida esa persona ha contado con apoyos, experiencias y oportunidades que le han permitido vivir cosas para poder elegir. Los apoyos personales, los contextos naturales, digamos que son aquellos apoyos donde se actúa desde todas las personas, desde el derecho que tienen todas las personas a recibir apoyo en los lugares y actividades decididas en su vida diaria, aprovechando las oportunidades que brindan los entornos, ¿no? Solo los entornos, los contextos naturales, aunque sean contextos de incertidumbre, son los contextos que pueden permitir hacer crecer y evolucionar la vida de las personas hacia donde quieren, ¿no? A partir de las oportunidades. También el desarrollo de habilidades funcionales y significativas, aquellas que me sirven en la vida, aquellas que cada persona le da valor tener, porque tener habilidades también está bien, pero también es importante tener apoyo en los contextos para poder desarrollarlas y disfrutarlas, ¿no? En base al valor que le damos a cada uno. Los apoyos en los contextos naturales permiten también el generar relaciones y apoyos naturales satisfactorios. Como decía antes, si no hay conexiones, si no hay vínculos, si no hay espacios compartidos, es muy difícil que existan personas en nuestra vida que nos puedan apoyar o personas en nuestra vida a las que podamos apoyar. Evidentemente, lo que buscan los apoyos en el contexto natural es encontrar resultados personales valorados, que tengan valor para la persona, que tengan sentido para la persona, para su vida, y indudablemente que conduzcan al alcance de metas, sueños personales, pero también colectivos. Sueños que desde lo individual aporten a sueños que sean más colectivos o comunitarios. Por lo tanto, llevado a la práctica, un plan de vida, un plan para una vida buena, una vida deseada, debería contener, por un lado,
evidentemente apoyos personales, y esto forma parte de los planes de vida habituales, ¿no?, que se generan con y para las personas. Bien, debería contener, objetivos y metas personales, y esto se ha abordado mucho desde la personalización, la planificación centrada en la persona, contener este tipo de objetivos dentro de los planes personales. Pero quizás algo que no está tan presente en los planes planteados como algo que hay que medir, sería el apoyo a los contextos de las personas. Es importante que los planes de vida, además de los objetivos personales o los apoyos personales o las metas personales, contengan aquellos objetivos que tengan que ver con los apoyos necesarios para el contexto de participación de las personas. Por otro lado, último, bien, deben contener objetivos que tengan que ver con la búsqueda y creación de oportunidades en el entorno, porque si esto no forma parte de los planes personales, probablemente no lo vamos a hacer y probablemente no vamos a tener capacidad de medir cuánto entre todos hemos conseguido que aparezcan esas oportunidades y esos apoyos al contexto. Algunas de las claves para desarrollar estos apoyos en los contextos naturales las comparto ahora con ustedes. En primer lugar, y sin duda, la persona decide sobre sus apoyos. Decide sobre cómo son sus apoyos, sobre en qué quiere que se le apoye, dónde quiere que se le apoye. Clave también estar y vivir en los contextos. Existe una diferencia sustancial, significativa, entre en contextos habituales que todos conocemos, donde se trata de entrenar a la persona para que después pueda disfrutar de la vida, a acompañar a la persona o compartir una vida con la persona, donde le damos apoyos en esos contextos habituales de la persona. El resultado, el impacto que tiene en la vida de la persona es muy diferente. También es importante tener en cuenta, entre todas, tenemos que tratar de ayudar, en la medida que nos toque acompañar esas vidas, a cambiar lo que las personas hacen o tienen la oportunidad de hacer en base a sus objetivos y para que su vida sea mejor, ¿no? Pero nunca, nunca plantearnos cambiar a las personas. Tenemos que generar apoyos desde el respeto a las formas de ser y a los estilos de vida que cada una quiere. Y ahí poder apoyar, cambiar dinámicas, ¿no? Es importante entender que los apoyos naturales se consolidan por los resultados y la satisfacción que existe en esa relación. Un apoyo se convierte en algo natural cuando existe un vínculo entre personas donde ambas obtienen satisfacción, donde ambas se ven beneficiadas de esa relación. Por otro lado, es clave también poner en comunicación los distintos contextos de participación de la persona. Tener que haya vínculos, que haya relaciones, ¿no? Porque a veces no entendemos que la vida de la persona es una y a veces parece segmentada en función del contexto donde ésta esté participando. Y por último, los apoyos naturales son proporcionales a las oportunidades de participación. Es muy difícil red de apoyo, que los apoyos naturales que aparezcan en mi vida y que la impulsen, o aquellas personas con las que vinculo y que yo también como persona con discapacidad pueda apoyarlas en su vida, nazcan de oportunidades de relación y participación. Si no, es imposible que existan apoyos naturales. En relación a las actitudes para abordar o generar todo este tipo de apoyo, es importante la flexibilidad. Cuando se dan apoyos en la vida, cuando nos damos apoyos en la vida, estamos en un paso de incertidumbre, de oportunidades, y tenemos que tener una apertura grande para tratar de percibir las oportunidades, vivir en la incertidumbre y desde el control de la vida que tienen que tener las personas, generar eso, oportunidades diversas. Por otro lado, evidentemente, y esto está como muy, muy manido, pero yo creo que es bueno volverlo a recalcar, tenemos que pasar en la parte profesional también que nos toca, del terapeuta experto a acompañar, a ser el compañero de viaje, a compartir esa vida con la persona, porque en ese compartir la vida con la persona, probablemente podemos ayudar a que su vida sea mejor con los apoyos que permitan tener el control de su vida y en base a sus objetivos, pero probablemente no, sin duda, esa persona también va a contribuir a la vida de la vida nuestra, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ser ambos pues, compañeros de viaje y nos acompañamos de esa manera, ¿no?
también es importante tender a ser prescindibles, ¿no? La idea es que las personas participen de los entornos comunitarios, de los contextos naturales, con los apoyos que en los propios contextos existen, a partir de los vínculos satisfactorios que puedan establecer, ¿no? Y la parte profesional tratar de ser prescindible, salvo que en ese compartir la vida con la persona, los contextos que compartamos también sean mis contextos de vida. Entonces no es que me haga prescindible para la persona, sino es que yo disfruto y participo también, y probablemente también la persona contribuye a mi vida en ese compartir. Es importante ser facilitador de conexiones, tratar de vincular espacios, relaciones y situaciones y generar esos espacios también compartidos de participación. Hay que tener un carácter proactivo. Como decía Ceresade, lo vamos a conseguir, pero lo vamos a conseguir con proactividad, con iniciativa, con motivación, animando a la participación. Un aspecto clave también es la humildad. La humildad que desde mi punto de vista es fundamental para tratar de confiar en lo que hacemos, tratar de confiar en lo que las personas quieren para su vida, ¿no? Que ha sido un hándicap histórico en los apoyos que se han ido generando para las personas. Por supuesto, desde la cercanía y las relaciones horizontales. Por último, no quiere decir que haya más, pero lo que comparto es lo último, la empatía, ¿no? Es decir, es clave dar el valor a todo lo que sienten las personas y a todo lo que piensan las personas, desde la confianza, como les planteaba. Por lo tanto, ya para terminar, que las personas puedan contar con apoyos en los contextos naturales de vida no es una opción, es un derecho. No es una metodología, es un derecho. No es una moda, es un derecho. No es una oportunidad, es un derecho. Es un derecho. Está en manos de todas las personas, de todas las personas que formamos nuestras comunidades, de nuestras comunidades, poner al derecho el mundo y hacer posible lo posible. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias Ruimán por compartir con nosotros, ¿no? Estas reflexiones que has hecho y esta contribución, ¿no? Y que nos permite aterrizar precisamente un poco más, ¿no? Qué significa esto de apoyar a las personas en sus contextos naturales, que como bien dices, pues tiene que ver no solo con un tema de disponer de recursos y herramientas, que también, sino que tiene que ver también con un tema de actitudes, actitudes que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Y más allá de ello, con lo que has terminado, que es precisamente con recalcar que además que es un tema de derechos, ¿no? Con lo cual eso es fundamental, ¿no? Así que muchas gracias, Ruimán. Y gracias a usted. Es la esencia, ¿no? O sea, la idea que también teníamos en el desarrollo de este seminario, ¿no? Y que tiene que ver también con esos que tanto decimos, ¿no? Con esa prestación de apoyo centrados en la persona, y que al final tiene que ver con escuchar qué quieren las personas, y eso es lo que hemos hecho desde el principio, ¿no? Quiero decir, hemos puesto en primer lugar, en este caso, las vivencias, ¿no? Las experiencias y las demandas de personas con discapacidad y de sus familias, ¿no? Y desde esa demanda y ese saberles escuchar es desde las que las entidades, ¿no? Y las organizaciones tenemos que poner nuestro empeño precisamente para apoyarles en lo que ellos quieren. Al final hablamos de que ellos puedan decidir, ¿no? Y que todo el mundo pueda decidir ser dueño de su vida, ¿no? Y poder decidir qué es lo que quiere hacer con su vida, ¿no? Y nuestra tarea es apoyarles para ello e ir generando, ¿no? O contribuyendo de alguna manera a generar esas sociedades más inclusivas, ¿no? Y lo cual pasa necesariamente también por abrir el abanico de posibilidades, ¿no? Porque uno puede decidir una opción u otra cuando tiene varias posibilidades. Si no tiene posibilidades de elegir, difícilmente va a poder hacerlo, ¿no? Y pasa precisamente por lo que estamos hablando en este seminario, y es de apostar por ofrecer esos apoyos en sus propios contextos naturales. Así que, bueno, muchas gracias a todos, y vamos a dar, voy a dar paso a continuación a Olga Berrios. Olga Berrios es responsable de accesibilidad cognitiva en plena inclusión, y ya nos va a presentar un
pequeño gran kit de herramientas, ¿no? Un kit de primeros auxilios, ¿no? que decíamos. Así que, Olga, cuando quieras. Muchas gracias, Raquel. Bueno, buenos días a todas y a todos. Comentaros que, bueno, hemos empezado con magia, ¿no? Con una parte también muy importante de experiencias, con ese contexto que nos ha ayudado muchísimo. Muchas gracias, Ruimán. Y queríamos, bueno, continuar con una parte de herramientas, ¿no? De cómo proseguir con todo esto, cómo profundizar. Hemos preparado, y permitidme que comparta pantalla, una caja de herramientas con unos 15 recursos que hemos pensado, bueno, que hemos ido desarrollando durante todo este año, que pensamos que puede ser de gran utilidad para profundizar. Lo vamos a compartir el enlace en el chat, pero también lo tenéis en la web de plenainclusión.org. Si pulséis aquí, en publicaciones, lo tendréis aquí en la caja de herramientas. Simplemente podéis pulsar y lo podéis descargar. Como veis, son solo 3 páginas que incluyen una serie de enlaces con 13 vídeos y 2 páginas web. Está dividida en una parte de desinstitucionalización, ¿no? Explicar todo ese proceso desde un vídeo que lo explica desde incluso la broma, ¿no? De bromear con lo complicada que es esta palabra, pero también definirlo, ¿no? Un vídeo que habla también de su significado, que habla de compartir espacios, de apoyos y de poder elegir, como decía Serezade, ¿no? En esta primera parte de desinstitucionalización también tenemos, o destacaría, por ejemplo, este vídeo de Javier Tamariz, que, bueno, yo me quedo con una frase como, pues, que está comprobado, que la calidad de vida en las instituciones supone un detrimento en general de la calidad de vida de las personas con discapacidad, ¿no? Y a mí particularmente me quedé también en este vídeo con otra palabra muy compleja, pero que también llama mucho la atención, ¿no? La transinstitucionalización, atención, que es el peligro de que cambies de una institución a otra. Por ejemplo, que cambies de una residencia, que a lo mejor es la que compartes con muchas personas, vas a un piso compartido, pero tampoco puedas participar, ¿no? Tampoco puedas tener confianza, vivir con control, vivir con confianza. Tenéis también, por ejemplo, vídeos más extensos de anteriores seminarios que quizás también puedan ser de utilidad en las siguientes páginas. Lo que tenemos en las otras 2 páginas son más recursos sobre soluciones, como por ejemplo estos tres vídeos sobre apoyos autodirigidos o, bueno, cómo la sociedad también puede aportar, cambiar y ser rica en conexiones, como este vídeo de Cormac Russell, en la que hablaba que decía, él destacaba, no creo que necesitemos una nueva normalidad, sino una nueva anormalidad, en la que empecemos a invitar a la gente a aportar desde sus diferencias, desde su diversidad. Destacar también la última incorporación de Esther Ortega, que decía, la buena vida de una persona con discapacidad intelectual no depende tanto de las necesidades de apoyo que tenga, sino del entorno donde le toca vivir. Los entornos, por tanto, son fundamentales. Y cargaríamos esta última página con, bueno, pues este espectacular vídeo de mi casa que yo creo que, o sea, que nos ayuda a ilustrar perfectamente lo ideal, ¿no? A lo que queremos llegar. La campaña de Quiero mis llaves, que os animamos a compartir y a difundir, que realizamos con otras 2 entidades, como Garci y Provivienda. Todas las herramientas, vídeos de la iniciativa Construye Comunidad y 2 recursos más interesantes. Es este vídeo de cortito sobre qué es la personalización y también la experiencia de José en Plena Inclusión Extremadura sobre apoyos personalizados en contextos naturales. Deciros también, os vamos a compartir en el chat, si os parece bien, una lista de reproducción con todos esos vídeos también, que por si facilita, si es mucho de YouTube, quizá también os facilita para verlo. Y nada, ahora tocaría darle paso a Amalia, que hemos parado, que pueda contarnos la dinámica que hemos preparado, interesante para debatir sobre todo esto. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Olga. Sabéis que en este ciclo formativo tenemos el espíritu, un poco la vocación de que sea práctico, de que realmente podamos poner en común opiniones y aterrizar un poco todo lo que vamos aprendiendo. Y entonces la propuesta que os hacemos es que ahora nos vamos a dividir en salas, en pequeños grupos de trabajo. El planteamiento es que en cada una de las salas en las que entremos habrá una persona que moderará, que será una compañera, os diremos ahora cuando entremos, y habrá un vídeo que podremos ver. Aquí estáis viendo, nos vamos a dividir en 8 salas y en cada una de ellas estará uno de estos vídeos.
y vamos a trabajar de una manera común. Vamos a ver el vídeo, vamos a reflexionar sobre lo que nos dice el vídeo y vamos a intentar extraer tres ideas como equipo acerca de cómo podemos aterrizar en la práctica diaria lo que el vídeo nos está diciendo acerca del tema que estamos trabajando hoy, que es el apoyo en contextos naturales. Después volveremos a la sala grande y la persona portavoz de cada una de las salas le podrá contar al resto qué es lo que ha visto, en qué ha consistido brevemente su vídeo y cuáles son las tres ideas que aporta ese equipo de esa sala. Así que nada, os animamos a que os quedéis, a que participéis y sobre todo a que queráis ser portavoces de vuestro grupo y lo podáis contar luego al resto para tener todo el conocimiento de todas las salas muy resumido. Muy bien, si me permitís, acabo de configurar las salas y en unos segundos... Sabéis que tenéis que darle a entrar, os va a aparecer una pantalla, vamos, un bocadillito blanco donde os van a decir que os están invitando a entrar en una sala y lo único que tenéis que hacer es pulsar el botón azul y entraréis automáticamente. Un segundito, repartiendo a todo el mundo porque entra y sale constantemente gente para que esté más o menos repartido. Muy bien. Ya debería aparecer el botón, efectivamente. Ahora nos vemos. Perdonadme, que es que no me acordaba que me tocaba a mí presentar esto. Es que vengo de pensar con mi grupo y bueno, la verdad es que no sé vosotros, pero a nosotras no nos ha dado tiempo ni a empezar. Así que nada, si os parece, la persona que vaya a ser portavoz de la sala 1, por favor que nos cuente un poco qué os ha dado tiempo a pensar y a compartir. Recordamos que uno era la que estaba Sofía, ¿no? Dinamizando, por si acaso la persona. No, está clara, ya está. Sí, clara. Sí, es que, perdonadme, es que tengo a la niña mal y le estaba dando el termómetro, por eso. Perdón. Bueno, nuestro grupo teníamos el vídeo de Tamarit, ¿vale? El de la desinstitucionalización. ¡Ay! Me ha salido la primera, la palabra. Nunca me sale, ¿eh? Os lo prometo. Y. Un poco las ideas que hemos sacado es de que todas las personas necesitan apoyo y deberían tenerlo, siempre que lo necesiten, la empatía, desmontar el rol de intervenir, el profesional desmontar el rol de intervención por uno de acompañamiento, la cotidianidad, el apoyo en la cotidianidad. Y que toda la comunidad debería apoyar y ser apoyada. Estas eran las ideas que hemos sacado de ese trocito del vídeo, aunque hemos hablado un millón de cosas más. A nosotros sí que nos ha dado tiempo a hablar de más cosas. Pues los compañeros, las compañeras de la sala 2 nos pueden contar. Muchas gracias a la gente de la sala 1. ¿Podéis recordar quién estábamos en cada grupo? Porque yo no sé en qué grupo estaba, la verdad. Sí, mira,
En la sala 2 estaba Eduardo, en la sala 3 estabas tú, en la sala 4 Laura, en la sala 5 dinamizaba Raquel, en la 6 estaba Rosa, en la 7 Pedro y en la 8 Amalia. Nuestra compi Eleazar, que está aquí levantando la mano porque no sé si puede activar el micro. No, me dice que no. No sé si la podéis dar permiso para... ¿Qué nombre has dicho, Edu? Eleazar, Eleazar Garnier. Y encima que se ofrece portavoz súper voluntaria. ¿Ahora me escucháis? Ahora sí. Muy bien. Gracias. Gracias a vosotros. Nosotros hemos empezado a sobre... Hemos empezado a hablar sobre el tema del trabajo y de las oposiciones que habló Ascensión, diciendo como que no podemos poner a la persona en un trabajo si no hay un plan para de apoyo. O sea, y eso es evidente que es así, si no, no funciona. Estaba hablando de una... es que estoy tomando un medicamento y se me va a veces la cabeza, disculpad. Del dolor, unas oposiciones en el Ayuntamiento de Valencia y que las personas acudían al puesto de trabajo que habían ganado y que no había ni por parte de el sitio donde iban y todo, pues acercamiento hacia ellos. Entonces nos ha tocado el vídeo del hombre este, creo que es belga, ¿no? ¿Verdad? Belga, holandés o de por ahí, sí. De que tenemos que cambiar, que tenemos que trabajar en coproducción. ¿Y qué significa eso? Pues que las entidades, la persona, la familia, los grupos, tienen que trabajar en conjunto para que la persona desarrolle la vivencia que quiere, la calidad de vida que quiere. Y otra de las cosas que es muy importante, preguntarle siempre qué quiere. Y que tenga armas para saber qué es lo que quiere, porque en nuestro sector la mayoría de las personas con discapacidad son muy complacientes, te están viendo siempre la cara para ver qué es lo que tú quieres, para decir ellos que ellos quieren eso, cuando en realidad no lo quieren. Esto es porque llevo muchos años en este tema. Y después el cambio de mirada, que es fundamental, el cambio de gafas, que ya no podemos seguir con las mismas. Y las claves empezar a cambiar, porque las circunstancias siempre estarán en contra nuestra, pero eso no quiere decir que no hagamos cambio. Y los cambios transforman, porque hacen ver a todo el conjunto de la sociedad que es posible. Y hoy por hoy creo que ya tenemos claro que las personas con discapacidad no tienen que pedir permiso, lo que tienen que tener es apoyo. Muchas gracias. Si os parece, Eleazar, ¿has terminado? Sí, sí. Muchas gracias. Mucho. Si os parece que nos contéis las compañeras de la sala 3, Berta, ¿estabas tú? ¿Hay portavoz en tu grupo? Sí. Portavoces. Higinio, creo que empezabas tú y luego Elian. Ahora, creo que sí. Es que no me permitía desconectar lo que es la activación de... No te oímos, Higinio. Higinio, no te estamos escuchando. Mira, ahora. A ver, ¿ahora? Ahora sí. ¿Ahora? Ahora sí. Se canceló solo. Pero bueno, vamos a ver si ahora lo consigo. Como estaba diciendo, nuestro grupo estuvimos viendo el vídeo de Cormac Russell sobre vivir con conexiones. Y en general, todas las cosas que estuvimos comentando, pues sí que tenían como, bueno, pues Berta también nos comentó a la hora de hacer la dinamización sobre los cómo hacer para conseguir esas conexiones.
Nosotros que ahora vamos a estar bastante conectados, porque en un momento daré paso también, si podéis, para ir preparándolo a mi compañera Eliana desde Argentina, que va a dar como la respuesta a la segunda parte de nuestras conclusiones. Pues como os decía, sí que vimos que era importante, bueno, por lo menos en la reflexión que hicimos, el cómo hacer visibles los activos que hay alrededor de los entornos naturales para que las personas puedan aprovecharlos. Porque en muchas ocasiones sí que existen esos activos, pero no siempre son visibles. Entonces, el cómo poder llegar a ellos para que se puedan aprovechar nos parecía pues, interesante e importante. Y no sabemos muy bien muchas veces el cómo poder hacerlo. También comentaba alguno de los compañeros que, bueno, que dentro de esos recursos que existían sí que sería importante el predirigirlos, en el sentido de poder tener contacto con ellos para que el personal que estuviera en esos recursos pues de alguna manera ya tuviera una formación pues que le permitiera tener unas competencias que pudieran ayudar a las personas que van a utilizar esos recursos, de forma que toda esa parte de enseñanza o de preparación que muchas veces entre las entidades tenemos que hacer para que puedan saber características concretas, detalles de cada persona, pues bueno, ya estuvieran un poco preparados. Ahora, Eliana, desde Argentina, pues si le podéis dar paso, nos habla de la segunda parte que tratamos. Sí, yo os voy a pedir, siento tener que hacer de polimalo, pero os voy a pedir, por favor, que seáis un poquito más breves para que podamos darle paso a todos los grupos. Vale, vale. Muchas gracias, Eugenio. Vale, muchas gracias. Entonces, completar nada más lo que ha dicho el grupo. En el video se hablaba fundamentalmente de tres cuestiones para lograr el cómo. La visibilidad, visibilizar los recursos, usar las fortalezas de la comunidad y la idea de la proximidad. Y los compañeros del grupo agregaron que para lograr eso era importante ver el momento vital de la persona, no solo sus gustos, porque eso va cambiando. Ver la zona donde ellos viven y las soluciones dependen de donde cada uno esté. Entre un modelo institucional con camas todas seguidas y un modelo comunitario basado en apoyos naturales, hay grises, planteaban, y eso, qué es lo mejor, va a depender de dónde esté cada uno. También se planteó que hay recursos de muchos tipos, pero los más importantes serían los recursos personales. Y trabajar sobre las creencias de las familias para poder romper las limitaciones y las barreras que se ponen para pedir y solicitar los apoyos que serían necesarios. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Pues ahora vamos a la sala, a los portavoces de la sala 4, y por favor, insisto, os pediría que intentéis ser concisos, breves, para que todo el mundo que queda por hablar le dé tiempo a contar aunque sea un poquito. Genial, pues voy a presentar a Mercedes de Aturen, que está a punto de coger un puente de 3 días de vacaciones. Fantástico, estoy de subidón, porque en Andalucía el domingo es fiesta, pasa el lunes, estábamos de subidón. A ver, por ser concretos, para que le dé tiempo a todo el mundo participa, a nosotros nos ha tocado ver el vídeo que cuenta la historia de un señor que se llama Job, que tiene 46 años, que tiene cierta habilidad con las plantas, bastante habilidad con las plantas, ¿no? Entonces nos presentan una situación de una conexión entre demandas y ofertas de su comunidad cercana, en la que él se dedica a cuidar, por su hobby, su especial interés por las plantas, termina cuidando las plantas de sus vecindarios, de sus vecinos, en los momentos en los que los vecinos no están, ¿no? De esa manera, él asume un rol de que tiene una contribución social a su entorno cercano. Hemos estado sacando muchísimas ideas y finalmente hemos decidido 3 como ideas clave. 3 que además están todas como de manera transversal por una idea que comenta una compañera en la que decía que lo ideal era hacerlo todo fácil, ¿vale? Nos habíamos estado centrando durante mucho tiempo en procesos muy enrevesados en las organizaciones y esta práctica que hemos visto al final lo que ha traído es algo fácil, sencillo, ¿vale? Sin grandes artificios. Una idea que nos parecía muy potente era la del conector, ¿vale? La de ese rol que no tiene por qué ser profesional, puede ser un apoyo natural de esa persona o esas personas que son capaces de ver las posibilidades de las personas con discapacidad y las posibilidades del entorno.
como otro recurso u otra estrategia, otra compañera hablaba sobre la posibilidad de hacer apertura de los recursos que tenemos en los servicios a la comunidad, que no sean solo específicos para personas con discapacidad, sino que se abran a los barrios en los que participamos, en los que estamos. Y una reflexión final que era bastante interesante, otra compañera hablaba de cómo hacer, esto es de premio, la desinstitucionalización desde la institución. ¿Vale? No solo como una toma de conciencia, sino como una forma de pasar la acción, ¿vale? Yo añado, que además me ha resonado, pero andábamos poco de tiempo, para mí personalmente, para que ese pasa, que el paso a la acción sea evidente, para que no tengamos que volver a escuchar a Teresa de diciendo, oye, ojo, que tengo 33 años, a ver si vamos a tener que esperar otro 33 más, ¿vale? Muchas gracias. Había otra persona, ¿verdad? ¿O no había otra? No, vale. Pues pasamos a la sala 5. La sala 5, Mariví va a ser nuestra portavoz. Se han peleado todos por ser portavoces, pero al final ha tenido que ser Mariví. Pues Mariví, ya sabes lo que te voy a decir, por favor, sed concisas, breves. No tanto, mujer. Sí, es que no, pensaba que me dabais, no sé por qué entendí que quitaba el... Nada. Bueno, pues comentaros, a ver, relacionada además con lo que ha comentado Mercedes, nuestro vídeo estaba muy centrado en los barrios, entonces hemos hablado de los barrios en relación a cómo pertenecer a ellos, a cómo disfrutarlos, a todos los beneficios positivos que les pueden aportar, ¿no?, a las personas con discapacidad. Sobre todo, hablábamos de que nos tienen que conocer y también tenemos que hacer empatía, conocer y que nos conozcan. Pero de un modo natural, como dejarlos fluir, como eso, pasear por nuestro barrio, conocernos, que se sientan propios de ese barrio, ¿no? Tener esa proximidad, ¿no? Además, hablábamos también un poco de que, bueno, en este momento de pandemia nos hemos acercado mucho a lo cercano, a lo que tenemos, a los barrios, ¿no? Que hablábamos de que era también crear necesidades, ¿no? Porque a veces no hemos ido a ciertos entornos porque nosotros mismos nos poníamos nuestros, pues eso, como aspectos negativos, ¿no? De que como no tienen monitores especializados, pero que muchas veces es crear también las necesidades para que en el barrio puedan haber esas oportunidades, no solo para las personas con discapacidad, sino para todas. Lo mismo que hablábamos de hacer entornos accesibles cognitivos, ¿no? Lo mismo que ocurre si hacemos entornos accesibles arquitectónicamente, pues también cognitivos, y no solo se benefician las personas con discapacidad, como siempre vemos, sino que todas las personas, ¿no? Hablábamos de empatizar. Muchas veces las personas pues no sabemos cómo relacionarnos con personas, ¿no? Sin embargo, bueno, pues que en la medida que nos conocen, que estamos, que son visibles, pues podemos también eso comunicar lo que queremos y lo que las personas también del barrio puedan necesitar, que también podemos ser, comentábamos, portadores también de ese bienestar, ¿no? De lo que pueden aportar por pertenecer y por estar en ese barrio, ¿no? Hablamos de que no solo tenemos derechos, sino también hablamos un poco del marketing, ¿no? De que tenemos que presentarnos también en la entidad. No como instrumentalizar y que las personas tengan que ir a reivindicar derechos, sino de un modo pues más tranquilos, como unos ciudadanos más, ¿no? Y sobre todo, haciendo alusión al vídeo, lo enriquecedor que es pertenecer, ser y disfrutar de un barrio, pues como cualquier ciudadano y ciudadana más. Bueno, creo que ha sido breve, quizás. Muchas gracias, Mariví. Pasamos a las conclusiones de la sala 6. Sí, a ver, Yago Menduiña es nuestro portavoz. Yago. Hola, buenos días. Seré breve, Amalia. Hola. Bien, son muchas las cosas que salieron, entonces básicamente las leeré. Tenemos que volver a lo básico desde el punto de vista de la persona, no de los profesionales y familias. No se trata solo de tener un lugar en el que vivir, sino de tener una buena vida. Lo que hemos hecho hasta ahora es decidir lo que era mejor para las personas y hemos hecho pues todo el constructo este. Hay que volver atrás y hacerlo desde el punto de vista de las personas, ¿no? Debemos centrarnos en los planes personales. Todas y todos necesitamos de todos. Somos piezas de un mismo puzzle. Todos somos comunidad. ¿Estaremos creando falsas expectativas en lo temporal? Nos preguntábamos, porque la realidad marca un ritmo muy lento y tenemos que ser conscientes de hasta dónde podremos llegar en el tiempo en que nosotros estamos como profesionales. Avanzamos despacio, pero cada uno debe hacer su parte y esto da sentido a lo que hacemos y da sentido a nuestro trabajo. Después hablábamos también de si somos parte del problema o de la solución, ¿no?
porque el problema de la desinstitucionalización es el freno de las instituciones. Entonces, a lo mejor somos parte de este problema y tenemos que cambiar el enfoque. Hablamos de que el cambio empieza por una misma, que no podemos esperar a que los demás cambien. Y debemos asumir el desapego, a poder ver el resultado de nuestro trabajo, ¿no? Tenemos que pensar que muchas de las cosas que estamos iniciando no vamos a ver el resultado final y es importante asumirlo. Debemos ser mediadores y hacer todo lo posible por dar respuesta a los proyectos de las personas. Y queremos para las personas lo que las otras personas quieren para su vida, no lo que nosotros creemos que es lo mejor para su vida o para la nuestra, sino lo que cada persona quiere que es, cree que es lo mejor para la suya. Y después que nos encontramos con muchas barreras, tanto fuera como dentro de las entidades, y que debemos ser capaces de salir de la zona de confort de las propias entidades. Muchas gracias. Bueno, madre mía, es que es muchísima información y mira que estáis siendo breves, pero claro, es una cantidad de información. ¿Las conclusiones de la sala 7? Hola. Bueno, pues nosotros hemos visto un vídeo muy interesante del proyecto de Starfile, creo que se llama. Vale, y las conclusiones, en primer lugar, ha comentado Matilde, mi compañera, la importancia de la formación y la capacitación de esos constructores de comunidad. Y también después comentó Maite esa formación necesaria también para el entorno, ¿no? Formación, sensibilización, espacios comunes para ver qué quiere cada persona, ¿no? O qué necesita. Otra parte importante ha sido el compartir el espacio, esa abertura, ¿no? De abrirse para romper barreras. También hemos comentado las barreras culturales que pueden suponer en muchos lugares, ¿no? Pero también hemos hablado de ese cambio de mentalidad, de ese lienzo en blanco que nos hablaba al principio el mago, ¿no? Para empezar a construir. Y también hemos hablado de la valentía, ¿no? Del iniciar ese camino, que al principio decíamos que, claro, que era como algo muy, muy, muy utópico, pero claro, se tiene que comenzar a caminar para ir creando todo esto. Y bueno, ya hemos hablado de varias experiencias, de que es más fácil también en los pueblos o en otros espacios comunitarios que haya más vínculos, pero bueno, estas son más o menos las ideas básicas que hemos extraído del vídeo. Muy interesante. Pues muchísimas gracias. Creo que ahora iría a la sala 8, ¿no? ¿Vosotros eres la 7, Rosa? Sí. Vale, pues en la sala 8, que es donde he estado yo, como decía alguien antes, se han pegado por hablar también. Entonces he decidido unilateralmente que Pachu, que está por aquí y no quiere hablar, lo puede contar fenomenal. Vale, pues nada, nosotros estuvimos con el vídeo de Esther Ortega, que habla de los apoyos en entornos naturales, y me he ido apuntando un par de cosas para no extenderme y que nos dé tiempo. Entonces, en lo que ella hablaba de los apoyos en entornos naturales, en ser parte de la sociedad y parte del entorno, eso es lo que genera que potencies vivir tu vida y que tu vida, vivirla, tenga sentido, ¿no? Entonces, si las personas están en esos espacios y colaboran, eso potencia que se normalice, que haya distintos tipos de personas, distintas habilidades y que realmente seamos conscientes de que en verdad todos los seres humanos somos distintos y que todos podemos colaborar o aportar, y el hecho de estar ya presentes pues genera cambios en las miradas de las personas y a lo mejor se empieza a descubrir que realmente es verdad que todos aportamos. Entonces, básicamente lo que nos dio así para hablar es que había que cambiar quizás ese concepto de, bueno, esa parte, no sé si estábamos todos de acuerdo, pero la parte de la asociación como un sitio donde te van a ofrecer respuestas para todo. Si yo quiero hacer esto, dentro de la asociación me van a dar esa respuesta. Cuando realmente, si yo quiero hacer esto, la respuesta que me debe dar la asociación es apoyarme para hacerlo fuera, porque ya en el resto de la sociedad, en la ciudad, ya se están ofertando
pasando esas cosas. ¿Por qué generar paralelismos dentro de la asociación cuando lo que yo necesito es hacerlo fuera y te necesito a ti para que me apoyes? Y una vez que me vienes, que vienes conmigo para apoyarme, no necesito que me sustituyes, sino que me complementes y que no solo intervengas conmigo, sino con la persona que me está atendiendo, que a lo mejor es la que no tiene las herramientas para entenderme, pero quizás sí que tiene esas herramientas, lo que tiene es una barrera para descubrir que las tiene. Y yo ponía un ejemplo, ¿no? Que cuando una oficina de turismo, ese profesional que está allí se busca recursos para poner un mapa, para hacerse entender con aquella persona que llega y que no entiende el idioma, porque bueno, pues está en turismo, sabrá una serie de idiomas, pero no lo sabe todos. Pues cuando llega una persona en situación de discapacidad intelectual, no necesita llevar un diccionario andante que sea el que le está traduciendo lo que está diciendo, sino que a lo mejor lo que tenemos es que apoyar a ese profesional para que encuentre herramientas y en plan, oye, pues tendrás un mapa tal, y que ese profesional se pare a pensar y diga, ostras, pues a lo mejor con un mapa puedo llegar a esta persona, cuando yo lo que estaba buscando es quién me la puede traducir o quién viene con ella, ¿no? Entonces, después, para seguir plasmando cosas que comentaba Esther, es básicamente usar la lógica, es observar cómo funciona la sociedad y no intentar hacer modelos distintos. Es decir, si en sociedad la gente, pues una pandilla es de 5 personas, ¿por qué nosotros vamos en una pandilla de 20 con sus apoyos, tal? Lógicamente vamos a llamar la atención, pero ¿por qué? No es ya porque tengan discapacidad o no, es que cuando tú ves un grupo grande, todo el mundo mira. ¿No? Cuando llega una procesión de, yo qué sé, de Semana Santa, todo el mundo mira, o cuando es un gran grupo, pues, sin ir más lejos, del Inserso, pero sin pensar en discapacidad, y llegan con su cartel y tal, todo el mundo mira, mira, vienen ahí, son un grupo de turistas, seguro que llega un barco al puerto, tal. Entonces, claro, si llegamos 20 a una cafetería y empezamos a mover sillas y no sé qué tal, vamos a generar esa expectación. Sin embargo, los grupos más pequeños potencian poder estar más en normalidad, estar en la sociedad y además poder relacionarte y conocer realmente a las personas con las que estás. Y eso genera interacción. Básicamente es escuchar, observar y apoyar a la persona. Y el apoyo real solo lo puedes hacer cuando conoces a la persona. No vale, sé si... Pachu, muchas gracias. Me alegro de no haberte tenido que decir otra vez, oye, sé breve porque lo paso fatal. Ya no, muchísimas gracias por todas las intervenciones. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo. Nos sabe muy mal que podáis hablar tan poquito rato. Olga, ¿nos despides tú? Sí, nada, simplemente bueno, deciros que, sobre todo, transmitiros agradecimiento, porque desde luego podemos trabajar en esto e intentar, bueno, pues que sea un diseño que pueda interesar, que pueda responder a los intereses de todas y todos, pero sobre todo agradecimiento porque también la respuesta y cómo participan las personas, la verdad es que también lo hace espectacular, ¿no? Todo esto. Dejaros, recordaros que todo esto forma parte de un ciclo que estamos realizando, esta ya ha sido la tercera sesión y os emplazamos, os citamos a que nos volvamos a ver el próximo 12 de marzo, también cae en viernes a partir de las 12, con un programa en que responderemos o en que intentaremos dar respuestas, ¿no?, al tema de las tecnologías de apoyo, ¿no? Daremos ahí datos sobre cómo ha impactado durante la época de la pandemia la tecnología, cómo nos ha ayudado. También hemos encontrado algunas experiencias que nos pueden dar claves, también una charla que nos pueda motivar, que nos pueda inspirar. Y deciros, bueno, que también el 26 de marzo continuaremos con la sesión 5 de Recupera tu Vida. Insisto, muchísimo agradecimiento, por la verdad que es una pasada compartir con todas y todo, y lo dicho, nos vemos, muchas gracias. Bueno,